Martes de la 16ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se le avisó: "Oye, tu madre y tus hermanos están fuera, quieren hablar contigo". Pero él contestó al que le avisaba: "¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?". Y señalando con la mano a los discípulos, dijo: "Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumpla la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La madre y los parientes de Jesús quieren saludarle y alguien se lo viene a decir. Jesús, quien seguramente luego les atendería con toda amabilidad, aprovecha para anunciarnos el nuevo concepto de familia que se va a establecer en torno a él. No va a ser decisivo los vínculos de la sangre. Dice Jesús: "El que cumpla la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre". Naturalmente no niega los valores de la familia humana, pero aquí le interesa subrayar que la Iglesia no es limitada a un pueblo, como el antiguo Israel. La familia de los creyentes no se va a fundar en criterios de sangre o de raza. Los que creen en Jesús y cumplen la voluntad de su Padre, esos son su nueva familia. E incluso a veces, si hay oposición, Jesús nos enseñará a renunciar a la familia y seguirle a Él, amarle a Él más que a nuestros propios padres. Jesús habla de nosotros, los que pertenecemos a su familia por la fe, por el bautismo, por nuestra inserción en su comunidad. Eso es nuestro mayor título de honor. Pero también podemos aceptar otra lección. Pertenecer a la Iglesia de Jesús no es garantía última ni la prueba de toque de que en verdad seamos hermanos y madre de Jesús. Dependerá de si cumplimos o no la voluntad del Padre. Los lazos de sangre, de amistad, de relaciones humanas, de raza, por importantes que sean, no son los decisivos en el reino de Dios. Cuando veamos a los demás como hermanos y hermanas de Jesús y los tratamos como tales, puede a menudo ser más rico y más fuerte que entre parientes según la carne. Esto es una verdadera revolución para la humanidad. Entrar en comunión con Dios haciendo su voluntad es al mismo tiempo entrar en comunión con innumerables hermanos y hermanas que tratan ellos también de hacer esa misma voluntad. Y María, que hizo la voluntad de Dios a la perfección, es también por ello su madre. Ella supo decir sí cuando dijo: "Hágase en mí según tu palabra", y luego la cumplió, aceptó la voluntad de Dios en su vida. Los padres decían que fue madre antes por la fe que por la maternidad biológica. Es el mejor modelo para los creyentes. Cuando acudimos a la Eucaristía, a veces no conocemos a las personas que tenemos al lado, pero también ellas son creyentes y han venido, lo mismo que nosotros, a escuchar lo que Dios nos va a decir, a orar y cantar, a celebrar el gesto sacramental de la comunión con el resucitado. Ahí es donde podemos acordarnos de que la familia a la que pertenecemos como cristianos es la de los creyentes en Jesús, que intentan cumplir en sus vidas la voluntad de Dios. Por eso todos, con el mismo derecho, podemos elevar a Dios la oración que Jesús nos enseñó y decimos el Padre nuestro. Que el Señor los bendiga.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.